次のご質問をお願いいたします。今理想としている形というお話があったんですけれども、ワールドカップの時は縦に速いサッカーで強力な2トップを置いてというイメージだったんですが、監督が今目指されているサッカーというのはどういう、具体的にどういうサッカーか教えてください。Ha mencionado que todavía no, es, no ha llegado a la forma ideal de la selección. ¿Cuál sería esa selección ideal que usted tiene en mente? Sabemos que en el, mundial, en el último mundial la selección hondureña era un equipo con mucha rapidez en el sentido vertical y con dos puntas muy fuertes. Pues sí, obviamente que uno como entrenador nuevo de una selección, ¿verdad? Que apenas tenemos 3 meses y medio estar con la selección. La idea, pues los muchachos tienen que ir entendiéndolo poco a poco. Somos un equipo que tratamos de manejar un balance, defendernos bien, atacar al rival. Mañana venimos a tratar de ganar un partido que sabemos, como digo, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero es una filosofía de hacer un buen juego, un juego de iniciar jugando bien desde atrás, teniendo posesión de balón. Y como te dije, con el tiempo, pues esta selección deberá ir mejorando, porque el fútbol pues es de tiempo, ¿verdad? Si no hay tiempo, pues es complicado. Entonces, más en una selección se complica más porque los entrenamientos son muy pocos. まだ、その新しい監督がこのホンジュラス代表に、つまり私が就任してからまだ3ヶ月半しか、経っていません、選手たちは徐々にその、新しいプレースタイルに慣れてきているところです、ホンジュラス代表では攻守のバランスを非常に重要視しています。明日の試合は、簡単ではないでしょうけれども、決して勝つのは不可能ではないと思っています。私たちホンジュラス代表のサッカーの哲学というのは、今後ろからボールを持って、そして相手の陣地へと攻め込んでいくというスタイルです。ただ、それを仕上げていくにはまだまだ時間が必要です。特に練習時間が少ない代表チームにおいては、時間をかけてチームを作り上げていくことが必要になります。他にご質問いかがでしょうか。共同通信の可能です。アギーレ監督になってからの日本代表の試合は見られたんでしょうか。で、もし見られたんであればそのちょっと印象を教えてください。Usted ha visto ya los partidos de la selección japonesa bajo el mando del director técnico Javier Aguirre, y si es que ya los vio, nos gustaría saber cuál es la impresión que tuvo sobre la selección japonesa actual. Bueno, es un poco de similitud a lo que está pasando con Honduras, ¿verdad? Es entrenador nuevo, es idea nueva, filosofía nueva. El fútbol es de tiempo, vuelvo a repetir. Obviamente que poco a poco se ha ido acoplando el entrenador a lo que es la selección japonesa, ¿verdad? Hemos visto buenos partidos que se le complicaron, como Brasil. Pero lo mismo que dijo, igual como hay que darle tiempo a la selección de Honduras para dar un mejor fútbol, igual hay que darle tiempo a la selección japonesa para que mejore su fútbol, porque insisto que el fútbol es de tiempo y el Vasco es un muy buen entrenador, lo ha demostrado, y esta selección japonesa con todos sus jugadores, que tiene jugadores muy interesantes, ¿verdad?, que juegan en Europa, pues puede llegar a consolidarse.